Hola mi gente, muy buenas noches. Hoy empezando con 3 minutitos de retraso, no saben cómo me hizo padecer mi internet, Dios, pero ya aquí, lista para la conferencia virtual como cada miércoles aquí, en esta página, Mi Psicóloga en Facebook Live. Buenas noches a todos, Areli, Rubí, buenas noches, nenas. Hoy con un tema. Un tema difícil, un tema como para tomarse con puntitas así, con pincitas, y es infidelidad. Razón para perdonar y aprender, o razón para terminar y soltar. ¿Qué opinas tú? Yo creo que el tema da para mucho. Muchas de nosotras hemos tenido el caso de una pareja infiel. Muchos hombres también. México es un país que en los últimos 10 años ha incrementado muchísimo sus índices de infidelidad femenina. Yo recuerdo alguna vez a un hombre decirme: Gaby, cuando yo me dedico a las plagas, decía este hombre, cuando ustedes en su cocina encuentran una cucaracha, realmente tienen 50. Cuando encuentran un ratón, realmente hay 12 que no ven. Cuando encuentran una infidelidad, al menos hay 5. ¿Cómo nos enteramos de que la persona con la que estamos es infiel? Ese es otro tema. Regularmente las personas codependientes somos muy inteligentes, somos muy perspicaces, nos convertimos en hackers o gracias a las redes sociales podemos enterarnos de una manera casi, casi sin buscar que la persona con la que sostenemos una relación nos es infiel. Y antes de empezar con el tema, yo quisiera plantearle a todos. ¿Qué es ser infiel? Cristi, a todas, Edmundo, Perlita, Cancerbero, Leti, Claudia, Raquelín, Edmundo dice, como siempre, agua fresca para el alma. Un abrazo. Gracias, Patsy, Sofi, Laurita Cabañas. El hombre infiel será siempre infiel. En Argentina hay un dicho. El zorro pierde los pelos, pero no las mañas. ¿Será que sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Claro que sí. Laurita, te mando un gran abrazo. ¿El hombre infiel siempre será infiel? Ah, me lo preguntas, Laurita. ¿Sabes que no lo creo? Los zorros son muy astutos y cuando quieren cambiar, cambian rapidito. Solo falta que necesiten cambiar. Regularmente nosotras, esposas, abnegadas, sumisas y con baja autoestima, al fin y al cabo codependientes, lo toleramos todo. ¿Será? Vamos a verlo, ¿les parece? Por favor, mándenme muchísimos sus preguntas de una vez. Maru, muy buenas noches. Normita Almada, Miguel Muñoz, Normita Almada, claro que estás ahí presente. Marina Torres, Magali, Irma Guerrero, a todas las que se están conectando, gracias. Vamos a entrarle al tema. Antes, yo quería aclarar, ¿qué es ser fiel? Primero que nada, ¿qué es una infidelidad? ¿Qué es ser infiel? ¿Por qué se da la infidelidad? Sí, señor. ¿Cómo perdonar una infidelidad? ¿Qué pasos me llevan del miedo y de la desconfianza al amor y a la confianza? Sí, señor. ¿En qué casos vale la pena dar otra oportunidad? ¿Qué te parece si vas contestándolas? ¿Sale? A ver, ¿cuáles fueron las que dije? ¿Qué es una infidelidad? ¿Qué es para ti una infidelidad? ¿Cómo es que ocurre? ¿Cómo hacer para perdonarla? ¿En qué casos
deberíamos elegir perdonar? ¿Se vale dar otra oportunidad? ¿Y cuáles han sido los pasos con los que tú has logrado perdonar una infidelidad? Porfis, empiecen a escribir porque si no, luego me voy y me quedo sin contestar. Primero que nada, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad tiene que ver con un acuerdo entre dos personas que se prometen exclusividad. A nivel pareja, tiene mucho que ver con sexualidad. Sin embargo, se ha descubierto que muchas de nosotras, las mujeres, consideramos infidelidad un beso, mientras que los varones consideran infidelidad solo un acto sexual. Y un beso para ellos no es ser infiel. La raíz etimológica de la palabra infidelidad es infidelis. In es privativo o negativo. Y fidelis tiene que ver con ser de Dios. Sí. Está raro, pero bueno, persona de Dios. Y sí, porque en una iglesia se dice los fieles de una iglesia. Por tanto, pues por ahí va la cosa. Infidelidad es privación, in, y fidelitas, que significa fidelidad. Deriva también de la palabra fidelidad, que significa servir a Dios. Quien es un fiel es alguien que sirve a Dios. Pero, por extensión, la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a mi promesa. Este anillo de compromiso tiene que ver con eso, con promesa. Este anillo habla de que yo hago la promesa, compromiso, una promesa de ambos. Me comprometo contigo a que nadie más está conmigo, mientras tú seas mi pareja. Eso básicamente significa infidelidad. También quiero hablar un poco de qué significa fidelidad. Fidelidad, la capacidad de cumplir una promesa. Fidelidad, ser honestos, ser verdad, ser íntegros. Y aquí le entro a algo importante. Integridad. La integridad siempre es la madre de la fidelidad. Integridad significa hacer lo correcto aunque nadie me observe, aunque nadie me vea. La fidelidad es una función mental superior. ¿Por qué? Porque se requiere mucho autocontrol para elegir hacer lo correcto. Y si me prometí a ti, solo estar contigo. ¿Tú qué piensas? A ver, voy a empezar a leer. Dicen, buen tema. El perro cuando come huevos, ni quemándole la trompa, deja de hacerlo. Entonces, ¿tú crees que las personas nunca cambian? Tatis, ¿de veras crees que una persona no cambia? Yo creo que los psicólogos no tendríamos trabajo si las personas no cambiaran. Aliari Santis dice, hola mi niña. Besos, Alarit, besos. Sara Laura, buenas noches. Hola. Dice Litzy, un tema súper interesante. Estoy tomando terapia por este tema. Pues no te vayas, vamos a hablarlo. Reina Sara te dice, gracias, muy buen tema, saludos. Edith Medina, hola,
Hola, saludos tú también, Angélica Ojeda. Para mí la infidelidad no es la necesidad, ya se me perdió, permítanme, hay muchísimos comentarios. Ay, y solo tengo un pedacito para leer. Para mí la infidelidad no necesariamente es física, también puede ser mental. ¿Eso es posible? Yo creo que cuando es mental, tiene que ver con lealtad también. Y puedo ser leal y al mismo tiempo infiel. Yo creo que sí, si tú y yo acordamos que nuestro amor es exclusivo, pero nuestro cuerpo no. Y Gaby, ¿esto es lo correcto? A ver, espérame. Yo creo que lo correcto para mí probablemente no sea lo correcto para ti. Si tú me preguntas, Gaby, ¿vale la pena dar otra oportunidad? Yo te diría, yo no sé si valga la pena para ti, pero para mí, para mi esposo, definitivamente no valdría. Si yo encontrara que Pablo me es infiel, termino sin ninguna oportunidad. Ninguna. Ya la tuvo, dado que me engañó y me di cuenta. Y si tomamos en cuenta esto de lo de mi paciente que dice que cada que una mujer o un hombre se entera de una infidelidad, ya hubo cinco o cinco intentos, cosa que sí creo, porque recuerda que los psicólogos somos igualito que los sacerdotes y a nosotros se nos dicen muchas cosas. Y regularmente cuando yo recibo a una persona que reconoce fue infiel, me reconoce más infidelidades, no solo las que su pareja le descubre. Pero el tema no es ese. El tema es, hemos quedado que la calidad de nuestras relaciones va en relación directa de la calidad de nuestros valores. Y los valores son de cada uno. Entre mi esposo y yo, el valor de la lealtad y de la fidelidad, los dos, son muy importantes. Pablo no me perdonaría a mí. Pablo no me da ni una oportunidad. Yo tampoco a él. Pero eso es a nosotros. Dime, ¿para ti sí sería válido? El título de esta conferencia virtual dice Infidelidad. Oportunidad de aprender u oportunidad para terminar. A ver, razón para aprender o razón para terminar. Yo te voy a decir algo. Yo creo que muchas parejas se refuerzan después de una infidelidad. Existe una máxima terapéutica. Relación de dos que no se termina o se disuelve por un tercero o una tercera, siempre se fortalece. Relación de dos que no se rompe por un tercero o por una tercera, siempre se fortalece. Allí, la infidelidad es una oportunidad para aprender. ¿Qué es aprender, Gaby? Aprender es cambiar de respuesta o cambiar de actitud ante el mismo estímulo. ¿Y cuál es el mismo estímulo? La posibilidad de ser infiel. Antes de la infidelidad que te cacharon, tú, una persona te coquetea, tú coqueteas con esa persona y se da la infidelidad. Una vez que te descubren, tú realmente aprendes a actuar distinto, aprendes que no quieres perder a tu pareja, aprendes a aprovechar la oportunidad que tu pareja te da y la próxima posibilidad de una relación extramarital, tú dices,
No, ya aprendí. Aprendí porque cambié. La verdad es que las personas sí cambian. Yo te digo, en mi nivel de relación, yo no daría otra oportunidad. Pero yo reconozco que yo soy la más en pro de que las parejas se den una oportunidad. Yo creo que mi esposo y yo ya no estamos para aprender en ese sentido de ser fiel o no ser fiel. Por supuesto que ambos la tenemos clara. Y si yo siento que empiezo a coquetear con alguien, de inmediato digo para mí misma, ¿qué estoy haciendo con Pablo? No voy a darle la oportunidad de que me cache siendo infiel y salir con la responsabilidad social de, wow, Gabriela fue infiel. No. En cuanto yo sienta que esa persona me atrae, una tercera persona, significa que la relación con Pablo no es lo que no funciona. Significa que mi integridad como persona está a punto de no funcionar. Por tanto, elijo hacer lo correcto y decirle a Pablo, ya no quiero seguir contigo. Y entonces sí, andar con otra persona. ¿Por qué? Porque la infidelidad no es la prueba de que la relación de dos no funciona. Es la prueba de que la integridad de uno de esos dos no funciona. Espérame, es que ya no quiere tener relaciones conmigo, Gaby. Gaby, es que ya no me toca. Gaby, es que hace mucho vivimos juntos, pero como si fuéramos hermanos. Entonces, ten el valor de decirle, no me tocas, no me amas como yo quiero ser amado o amada. Lo lamento, no voy a salir de esta relación con la cola entre las patas por haber roto un pacto y un acuerdo de fidelidad. Porque no te voy a ser infiel a ti, compadre. Me voy a ser infiel yo. Luego entonces, escúchame, ¿te atrae otra persona? ¿No será porque tu relación de pareja está desnutrida? ¿No será porque tu relación de pareja anda mal? ¿No será porque hoy en la mañana te habló feo y es tan cobarde como para no decirle, hey, no merezco que me hables feo y simplemente te desquitas dándole una patada por debajo de la mesa coqueteando con otro o con otra? Una infidelidad muchas veces empieza por ahí, ¿sabes? No eres capaz, porque no eres valiente, de decirle al otro o a la otra, hey, por favor, no permito que me hables así, no permito que me ignores así, no permito que seas tan violento o violenta conmigo. Y si no funciona, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque la linde hace buenos vecinos, los límites hacen buenos vecinos. Entonces te pongo límites. ¿Por qué? Porque no me gusta esto en la relación. Pero como no eres valiente, entonces solo te desquitas cobardemente siendo infiel con otro o con otra, o no siendo infiel, pero dándole entrada al otro o a la otra en la oficina, en el metro, de carro a carro. A ver, para ser fiel hace falta mucho valor, porque las oportunidades están siempre. Pero espera, elijo ser la pareja que quisiera que mis hijos tuvieran. Y yo no quisiera que mi hijo tuviera una esposa infiel. ¿Que eso me lo garantiza? No. Que yo sea fiel no garantiza que la esposa de mi hijo o la pareja de mi hijo el día de mañana que se case o solamente vive en pareja vaya a elegir serle fiel. Pero sí garantiza que mi hijo aprenda desde una altísima calidad moral que quien ama no es infiel, porque no le es infiel al otro.
sino a él mismo. Este anillo me compromete contigo. La verdad es que es este el que me compromete contigo, este pequeño. Y este me compromete conmigo a no serte infiel. ¿Por qué? Porque no te sería infiel a ti, me sería infiel yo. Por tanto, elijo ser íntegro y hacer lo correcto, aunque ni tú ni nadie se entere. Honestamente, ¿te alcanza para ser íntegro? ¿Te alcanza para hacer lo correcto, aunque nadie te vea? Voy a empezar a leer un poquito de comentarios, ¿sale? Dice por ahí, Edmundo dice, en lo personal creo que si tienes todo con tu pareja, no necesitas buscar en otro lugar. Y sobre todo, con tu pareja no necesitas, perdón, y sobre todo, mucha comunicación y confianza, de acuerdo. ¿Y qué tal cuando no tienes todo con tu pareja, Edmundo? ¿Ahí sí se vale ser infiel? Si no tienes todo con tu pareja, agarras tus cojones en la mano y le dices, no tengo todo contigo, así que elijo dejar de ser tu pareja. No te pido que cambies tú, querida, porque mejor cambio yo, pero de lugar en tu vida. No te pido que cambies, no te pido que me hagas más el amor, no te pido que me consientas, no te pido nada que no elijas hacer, porque si es forzado, no es de mi talla. Mejor te dejo, porque el que tú falles no va a ser que yo también falle. Mar dice, excelente tema. Creo que el tema de los hijos al decidir separarse por cuestión de infidelidad es lo que da más miedo, cierto. Miguel Muñoz, yo no haría lo que no quiero que me hagan a mí. Bien, bien, Miguel. Claudia Álvarez, tema controversial y muy acorde a la sociedad actual. Por supuesto, Clau. Marilú, te mando un abrazo. Mi papá sigue enfermo, por eso no hemos ido. Esperamos poder estar por allá el próximo mes en León. Les mandamos un gran abrazo en Guanajuato. Un beso, mi niña, te reamo. Tony, gracias por estar. Javier Hernández, José Antonio Hernández, Fruity Lupis, Normita. Pero los zorros que son infieles siempre lo serán, aunque tengan pareja, porque no son honestos ni leales. ¿Qué pasaría si yo me encontrara con un zorro? Pues quizás mi autoestima sí me alcanzaría para decirle, puedes elegir ser tan zorro como quieras. Nada más que yo no me quedo contigo. Y ya. Bien puede ser que si yo le digo no me quedo contigo, él elija que no quiere perderme y él solo cambie. Él elija cambiar. Y si elige no cambiar, gano, porque quien pierde a un zorro, pierde una relación donde pierde. Y quien pierde una relación donde pierde, gana. Claro que sí, Normita. Dice por ahí Patsy, valores y principios, mi Gaby, ya lo dijiste, valores y principios, eso es lealtad. Lealtad tiene que ver con principios, fidelidad tiene que ver con un acuerdo entre tú y yo, valores, claro que sí, gracias. Isabel Hernández, hola, Estelita, te mando un beso, Estelita, mira lo que tengo aquí, Estelita. ¿Te acuerdas que esto me lo regalaste hace muchos años con una velita aquí? Bueno, hoy pongo mi Carmex para lubricar mis labios y a veces también una velita. Aquí te tengo, Estelita, siempre junto a mí. Gracias, un beso. Claudia dice, a los hombres les cuesta más trabajo ser fieles. ¿Por qué será? Porque ellos consideran la fidelidad mucho más en cuanto al corazón y no al cuerpo. Es decir, ellos creen, la mayoría, no todos, tampoco generalizo. Para los hombres es más fácil pensar que una infidelidad tiene que ver con sexo. Para nosotras tiene que ver con sentir algo por alguien. Quizá por ello sea más fácil
que ellos pues sean infieles. Valeria, un abrazo, gracias por estar aquí. Hola Luisa, sí, es un tema muy complicado, pero sabes, no cuando lo abordas desde este ángulo. Si para ti es correcto ser infiel, perfecto. Si para ti es correcto una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, ¿cuántos dicen cinco, seis, como los elefantes en la tela de una araña? Adelante. Todo depende de lo que tú elijas, de hasta dónde alcance tu autoestima, de hasta dónde alcance tu compromiso contigo. Yo no te puedo pedir que me seas fiel y me respetes si tú sabes que yo sé que me fuiste infiel y no te dejo. ¿Por qué? Porque te estoy demostrando que yo no me respeto. ¿Cómo te puedo pedir a ti que me respetes si yo misma no me respeto a mí? Para que yo te pida a ti que me respetes, entonces tengo que ser alguien que se respeta a sí misma. Y si yo no me respeto, porque tú sabes que yo sé que me has engañado, ¿cómo te voy a pedir que me respetes? ¿Te das cuenta? Para mí no es complicado. Para mí es bien simple. ¿Te alcanza o no te alcanza para tener una relación ganar? Ganar. Betty dice, espera, Betty dice, ah, está llamando a alguien. Dice Sofi, ay, ya me fui hasta abajo, perdón, a mí me está pasando, Irma Guerrero dice, que me interesa ver otra persona. Mi esposo ya no me atrae y a él hace 10 años le caché una infidelidad, pero yo no lo hago por desquitar. Ya después de tanto tiempo, pero así mi sentir en este momento. Irma, ¿por qué no lo dejas? Mira, si él se entera que tú estás viendo a otra persona, te vas a llenar de culpa, te vas a llenar de vergüenza por ti, y él va a tener la oportunidad de señalarte con un dedo flamígero, a pesar de que hace 10 años él también haya hecho lo mismo. Ponte a pensarlo. Si ya tiene tu espacio, en tu corazón ya tienes espacio para otra persona, ¿para qué seguir al lado de quien ya no amas? ¿Por qué no darte la oportunidad de iniciar una relación con esa nueva persona que has conocido? Piénsalo. ¿Por qué escondidas? ¿Por qué en la clandestinidad? ¿Tú crees que el divorcio es un fracaso? Para mí, fracaso es saber que tienes la oportunidad de hacer una nueva relación con alguien allá afuera y quedarte adentro, aunque no lo ames. ¿Qué piensas tú? ¿Sale? Dice Tavo Rubalcaba, una infidelidad jamás se perdona. Para empezar, uno no es nadie para perdonar. No hay justificación en un engaño. Cuando uno engaña, se perdió todo y se acabó cada quien por su camino. Los hijos son un pretexto. Ellos pueden ser felices juntos o separados. Primero mi dignidad y mi valor. Tavo Rubalcaba, tascañón. A eso se le llama principios y valores. Una vida basada en principios. Así es. Coincido al 200 contigo. No se perdona. Yo no la perdonaría, pero yo no soy tú. Ojo, yo no me voy a tronar los dedos por no tener que darles de comer a mis hijos. A mí no me van a penetrar con lo que penetraron a otra en la tarde. Por tanto, yo no tengo por qué decirte qué hagas. Te toca a ti. Te toca elegir a ti, porque ya sea los beneficios o las consecuencias negativas que tenga tu decisión, solo las vas a padecer tú y tus hijos. Gracias, Tavo. Coincido al 100. Mer de miel. Para ser fiel se requiere integridad de ambos. Y eso es un compromiso que es individual, por supuesto. Pablo, mi esposo, elige serme fiel y yo elijo
serle fiel a él. De acuerdísimo, es algo totalmente personal. Sí, señor. Belén Jiménez, excelente tema, Gaby. Gracias, Belén. Dice Line Limón, una persona es infiel mucho tiempo antes de intimar de manera sexual con otra persona. En la mente de un infiel se maquilla una idea, se visualiza, se idealiza, se piensa cómo sería convivir con la otra persona. Piensas en una cita, piensas en un beso, piensas en sexo, comienzas a compadecerte de ti mismo, no me valoran lo suficiente. Así se piensa para justificarse, para autorizarse el adulterar. Prefiere pensar que estar con alguien más será mejor, que iniciará de cero una relación. Y si esta será, sí será mejor que con la pareja actual, porque esta versión ya no está tristemente, ya está tristemente desgastada y prefiere no luchar por su pareja actual. Yo abogo por perdonar a quien está verdaderamente arrepentido, pues preferible es sanar con una relación, mayormente con hijos, para mostrar que el perdón nos da libertad, siempre apoyados en una terapia, pero primordialmente del poder de Dios. Coincido, Line Limón, coincido al 100. Sí, yo creo que las oportunidades sí se valen. A mi altura de relación con mi esposo, ya no se valdría ni él ni yo. Tenemos 20 años juntos, él tiene casi 60 y yo casi 55. Creo que nosotros ya no, pero en las parejas como las que tú dices, sí, más jóvenes, sí, yo coincido contigo. Sí, sería muy buena una oportunidad, claro que sí. En este libro se llama Divorcio Emocional. Toda la primera parte hasta aquí, toda esta primera parte hablo de dar una oportunidad a la relación. Por favor, aquí ya hablo de ya no hay una oportunidad, empieza a trabajar, es una pérdida necesaria. Pero mira, la mitad del libro es, por favor, date una oportunidad antes. La segunda mitad es, no funcionó, adelante. ¿Por qué? Porque yo reconozco que si todas las parejas que llegan conmigo tuvieran que actuar de acuerdo a mi estándar de valores, pútale, muchas tronarían. O sea, el estándar de mi marido y mío es muy alto. Nuestra relación de pareja tiene una altísima calidad porque los valores que fundamentan la relación de pareja son muy altos, pero ni de coquetear, ni de confundirnos con nada. Pero reconozco que esos estándares no tienen por qué tenerlos todos. Con que a ti te funcione tu relación es suficiente. Marisela Nat Rom, viví con una pareja y 18, y me engañó, yo creo que quiso decir 18 años. Viví con una pareja 18 y me engañó con su primera hermana y me dejó sin ninguna explicación, pero nunca ha dejado de contactarme y no le puedo poner límites. ¿Qué hago? No le pongas límites a él, querida. ¡Póntelos tú! Los límites no son para ponerlos a otros. Los límites son para ponértelos tú. ¿Hasta cuándo tú te vas a permitir que él te vea como su segunda opción? No es inteligente hacer de nuestra prioridad a alguien que nos ve como opción. No le pongas límites a él. Póntelos a ti. Por favor, Marisela, por favor. ¿Cómo haces? Ven a un taller de codependencia y autoestima para mujeres. El 23 de noviembre tengo uno, se llama Aprendiendo a Amarme. Y parte del amor son los límites. Los límites son un acto de amor. Y cuando nos amamos, nos limitamos. Ya no tengo aquí mis tallitos de apio porque ya me los comí. Me limito, me pongo límites porque me amo. Mer,
Saludos desde Quintana Roo. Gracias, Mir. Almita, ¿y qué pasa cuando el infiel dice que uno tiene la culpa por haberle hablado de mis ex cuando éramos amigos y haber dejado pasar una y la segunda después de 12 años de casados? Te digo que, ¿qué se hace? ¿Y qué pasa cuando el infiel dice que uno tiene la culpa por haberle hablado de mis ex cuando éramos amigos y haber dejado pasar una y la segunda después de 12 años de casados? ¿Qué pasa? Pasa que uno no se ama. Pasa que uno está con un hombre que no la valora. Y cuando uno está con un hombre que no la valora, uno no se valora. Pasa que jugamos a negar lo evidente. Pasa que uno debería llenarse de valor, darle una vuelta de 180 grados al individuo y darle una patada en el culo. Perdón por lo de patada. Pasa que uno debería respetarse más y no pedirle al otro que nos respete más. Pasa que el otro abusa de nuestra baja autoestima. Pasa que el otro abusa de la gran consideración que le tenemos. Pasa que el otro abusa porque somos cobardes. Pasa que el otro abusa porque no nos empoderamos. Y empoderarnos no es más que elegirnos. Eso pasa, alma. Lo que es, es. Perla Palacios dice, hola Perlita, te reamo. Yo creo que las personas sí cambian al momento de cambiar sus paradigmas y sus valores. Cuando elevan su autoestima y sobre todo cuando cambian sus elecciones, las basan en principios y el día de hoy me alcanza para amarme y respetarme, ni más ni menos, claro que sí. Noemí, estaba casada y aunque no lo comprobé, pero estoy muy segura que hubo una infidelidad, pues por eso se fue de la casa. Estoy divorciada ya, pero él nunca dejó de buscarme y dice que quiere recuperarme. Recuperar el matrimonio. Él dice que quiere recuperar el matrimonio. ¿Y qué dices tú? Porque digo, para que una relación se mantenga, hace falta la voluntad de dos. Pero para que una relación se termine, con que uno lo decida, basta. ¿Qué dices tú? Con todo respeto, a mí no me importa lo que diga él. ¿Qué dices tú, nena? Se llama ser responsable. Sofi, Noemí dice, ah no, eres tú Noemí, Sofi dice, Gaby, mi expareja era casada, teníamos más de 3 años de relación y me decía que me amaba y que amaba a su esposa, si amas regente, ¿puede ser infiel? Ay, no entiendo qué dice, si amas recuente, R-E-Q-E-N-T-E. Si amas recuente, ¿puede ser infiel? La verdad es que no sé qué es recuente. Ojalá que me lo contestes tú a mí. Hola, Gaby, soy de Texcoco. No consigo el libro. Nena, en todas las librerías Gandhi, en todas las casas del libro, en todas las librerías El Sótano, en las cafebrerías El Péndulo. Ay, no sé en cuántas otras más me han dicho que lo han visto. Pídelo y si no, mándamelo a pedir a mí. Pero la verdad es que lo voy a dejar en la descripción, ¿sale? Ahí para que lo puedas conseguir con el número ISBN, porfis. A ver, voy a seguir leyendo. Dice, Mirna Barragán, Gaby, ¿cómo se hace para empezar a recuperar la dignidad cuando siento que me soy infiel a mí misma perdonándote? Así se empieza, eligiendo darnos cuenta de todas las tonterías que hemos elegido aguantar y decir,
no me alcanzó para hacerlo diferente, pero hoy elijo perdonarme por ello. Me comprometo conmigo a hacerlo diferente. Reconozco, no me alcanzó para respetarme. Reconozco, no me alcanzó para amarme. Reconozco, la niña que habita en mí no fue respetada, no fue amada como lo merecía, fue abusada. En cualquier sentido, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel sexual. La niña que habita en mí no pudo hacerlo de una manera diferente porque no pudo protegerse. Pero esta adulta que está aquí se compromete conmigo y con esa pequeña niña a que no le vuelve a ocurrir que alguien la abuse, que alguien la irrespete, que alguien le sea infiel, pero sobre todo se compromete a que ella misma no vuelve a permitirse serse infiel a ella. Y en ese momento, uno es una adulta responsable y a una adulta nadie la abandona excepto ella misma. Eso, así. Y no estoy enojada, solo soy muy enfática y quiero llenarte con esta energía y con este valor. Quiero inyectarte con mis palabras, que las sientas, que las vivas, que tomes a esa niña que habita en ti y que te hagas responsable de cuidarla. Yo me siento en un pozo sin salida. Siento que recaigo una y otra vez en relaciones tóxicas, aceptándolo todo y me siento muy mal. Pareciera como que me siento merecedora de eso. ¿Y qué tal que sí? Estás utilizando las relaciones como una manera de autolesionarte. Podría ocurrir. Piénsalo. Probablemente una relación disfuncional es una manera muy eficaz para encontrar quién te dé lo que tú crees que mereces. Es una manera muy eficaz de agarrar un látigo y decir, mea culpa, mea culpa. Piénsalo. Esperancita, gracias. Me da mucho gusto siempre tenerte aquí. También a mí me encanta que estés. ¿Por qué hasta que llega una pareja después de 20 años se empiezan a divorciar aunque no haya infidelidad? Porque después de 20 años las parejas se han desgastado mucho, han olvidado elegirse día a día y después de 20 años, la verdad, ya no los unen los hijos porque los hijos ya van en prepa o en universidad y es la hora en la que ellos ya no tienen pretextos para seguir juntos. El promedio de la edad matrimonial en la que las personas se divorcian en nuestro país, México, es 19 años. Quiere decir que la mayoría de las personas no se divorcian a los 2 o 3 años. Regularmente las relaciones acaban a los 2 o 3 años y se instala un divorcio emocional durante los 15 años siguientes, que no se consolida por los niños, que no se consolida por la escuela, que no se consolida porque tenemos que sacar esto adelante. Pero cuando los chicos crecen, muchas veces uno de los dos se llena de valor y dice, ya, es hora de partir. Y eso ocurre regularmente a los 19 años de edad matrimonial en nuestro país. Por eso, Lovely. Line Limón dice quererte. Claro que sí, a quererte. Carla Trejo dice, hola Gaby, a mí después de 4 años me fueron infiel. Se fue sin hablar, sin decirme la verdad. Él encontró a alguien y en 2 meses ella sabía que tenía novia y continuó hasta que formalizaron su relación. No sé cómo perdonar y estoy en una depresión. Carlita, esa niña que te robó a tu novio, te robó a un hombre poco íntegro, mejor dicho,
a un hombre sin integridad. Y un hombre poco íntegro es el mejor regalo para tu peor enemiga, porque con él te va a pagar hasta lo que no te haya hecho. Date cuenta, tú y ella estaban peleándose por la lotería del tigre. Un hombre infiel es un tigre que, aunque lo ganes para ti, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo encadenas? ¿Cómo haces para domarlo? Yo que tú estaría altamente agradecida con esa mujer a quien muy probablemente desde hace 4 años le hacen lo que a ti. Carlita, ven a un taller del perdón, porque si no te perdono, no te suelto. Y es importante aprender a soltar. Ven el 7 de diciembre, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Un taller en 9 horas para hacerte soltar, te lo prometo. Búscame, Carlita. No le des más días de tu vida a quien no lo merece. Paul Sánchez. Mi esposa, al separarnos, luego encontró pareja y no quiso arreglar las cosas. Al separarnos, Paul, probablemente esa pareja estaba desde antes y fue el motivo de la separación. Y tú, bien lindo, todavía crees que al separarnos. Y si no quiso separar, y si no quiso arreglar las cosas, dale las gracias. Te lo prometo. No te amaba. Y si no te ama, no te sirve. Te mando un abrazo, Paul. Mar Azul, María de Jesús, gracias por estar aquí. Leslie dice, hola Gaby, ¿por qué crees que a pesar de estar con nosotras y tener hijos propios, son infieles con mujeres que son casadas y tienen hijos que no son de ellos? A mí me pasó y no lo he podido comprender. Híjole, voy a ser bien dura, Leslie. Y voy a ser bien dura porque la realidad es bien dura. Muchas veces un hombre prefiere mantener hijos ajenos por la mujer que es la mamá de esos hijos. Mi mamá, que ya no vive y que era una mujer con muy poca instrucción y que usaba muchísimas palabras soeces, decía algo que es muy duro, pero que muchas veces en el ejercicio de mi profesión y en la vida social he comprobado que tenía razón. Ella decía, literal, el hombre tiene hijos donde tiene nalgas. Qué duro, ¿verdad? Muchas veces eso es cierto, pero no generalicemos. Existen hombres que no solamente aceptan a una mujer con hijos, sino que también se hacen cargo de los propios. Y existen hombres que, como mi esposo, nunca antes tuvo hijos y elige a una mujer con 3 hijos, como yo, que no son de él, y los ama como si fueran sus hijos. Yo creo que no es cuestión de que sean los hombres. Es cuestión de que hay ciertas personas que no tienen valores correctos y que a veces les funciona bien. Yo creo, honestamente, que no es que quieran dejar a sus hijos. Es que lo que ya no quieren es la relación con la mamá con la que tuvieron esos hijos. Y muchas veces, también reconozcámoslo, nosotras las mujeres tomamos a los hijos como botín de guerra para poder manipular y para poder seguir controlando al hombre que nos deja. Esto es una realidad, por favor. Y si vamos a ser honestas, pues aquí vamos a ser honestas. Muchas mujeres intentamos controlar a los exmaridos o a las exparejas o a los padres de nuestros hijos con ellos. Y el hombre termina diciendo, nena, métetelos por donde te salieron.
pero a mí no me vas a manipular ni con ellos ni con nada. Y si te quieres matar, mátate. Y si los quieres matar, quien los va a matar eres tú, no yo. Y me va a doler terrible. Pero al fin y al cabo, quien los va a matar eres tú, no yo. Y quien se va a matar eres tú, nena. Muchas veces los hombres quedan así de hartos. Yo he escuchado a muchos hombres diciendo, ya Gaby, que haga lo que quiera, pero por favor, que me deje. Y nosotras preferimos ser el zapato que aprieta y aprieta y aprieta, aunque entendemos que martirizamos, sacamos callos y que ellos a nosotros también. Vamos a ser honestas, muchas veces un hombre no es que no quiera a los hijos, sino que no quiere nada más con la madre de esos hijos. Y muchas veces prefiere incluso dejar a sus hijos que quedarse cerca de la mamá. Lo lamento, pero muchas veces es así. Gracias. Y bueno, ha sido más duro. Hola, Gaby. Ah, no, eso ya lo leí. Almita dice, mi esposo es la segunda vez que me fue infiel. La primera a los 6 meses de casados y la segunda ahora, a los 12 años de casados, pero dice que es mi culpa. Ah, ya lo leí. Voy con los nuevos comentarios, ¿sale? Isabel Hernández, yo estoy pasando por una situación, pero mi pareja dice que no anda con nadie, pero él ha cambiado mucho y ya está por separarnos de verdad. Me siento fatal. Él ya no quiere hablar de nada. Isabel, búscame. Si no te ama, no te sirve. Cuando estamos con alguien que ya no nos ama, entonces empezamos a darnos cuenta de que quien no se ama somos nosotras mismas. Te prometo que vivir al lado de alguien que no nos ama es odiarnos a nosotras mismas. Por favor, Isabel, búscame. Búscame. Tenemos terapia en línea. Tenemos terapia presencial, tenemos talleres, viene un taller muy bueno para esto. Viene el taller Divorcio Emocional y viene el taller Aprendiendo a Amarme. Por favor, Isabel, búscame. Jocelyn Chan, después de 27 años de casados, me es infiel. No puedo olvidar el engaño. Recuerdo y me duele. ¿Y qué pasa si perdonas? Quizás él se equivocó. Quizás gracias a esa equivocación después de 27 años, se dio cuenta de que Jocelyn, tú eres la mujer que él ama. ¿Qué sería posible en tu relación si eligieras venir con él a un taller del perdón? Amor y perdón. Si solo te amo y no te perdono, estoy separada aunque viva contigo. Si solo te perdono pero ya no te ama, ya no te amo, estoy separada de ti, aunque viva contigo. ¿Qué tal si sí? 7 de diciembre, por favor, haz el intento 90 días. Pasa una Navidad donde te tomes muchas fotos. Y si después de 90 días no funciona, el 30 de enero terminas la relación. Yo te ayudo a hacer duelo. Yo te ayudo a perdonarte por no dejarlo antes de esos 27. Dul, es verdad, quien mucho desconfía es porque realmente está siendo infiel. Y también tengo una duda, ¿cómo se recupera la confianza? A ver, confianza tiene que ver con tener fe. Confiar es tener fe. Dios, en ti confío. Quiere decir, tengo fe. Tener fe es creer en alguien. Si ya no crees en él, probablemente la confianza se recupere cuando él haga muchas cosas en las que tú puedas comprobar que es digno de confiar. Te dice voy a la tienda y te pone el localizador para que veas que vas a la tienda. Te dice no ando con nadie y te deja sus celulares para que puedas accesarlos. Te deja abierto su Face, te deja abierto su Telegram. Ojo, ese a los 30 segundos no hubo nada y si no me acuerdo, no pasó. Ojo.
Si después de mucho tiempo notas que él sigue engañando, que él sigue mintiendo, no es digno de confiar. Pero si después de mucho tiempo él sí cambia, ¿por qué no volver a confiar? A ver, voy a decirte algo muy, muy importante. Si él te engañó, vale la pena dar otra oportunidad. Y vale la pena otra oportunidad, te voy a decir por qué. Porque no vas a confiar en la rama. Vas a confiar en las alas de esa ave que eres tú. Si esta rama vuelve a fallar y se cae, tú vas a volar y vas a volar bien alto. ¿Qué te parece? No confíes en él. No confíes en la rama. Confía en la capacidad de tus alas. Ojalá que esta analogía te ayude. Te reamo, Jocelyn. Perdón, te reamo, Dul, Dul, Dul. Elena de la Cruz, saludos Gaby desde Tecámac. Te mando un abrazo, Elena, gracias. Nahum, te mando un abrazo, qué bueno que estás aquí. Isabel dice, ¿en dónde das tus talleres? O en Tlayacapan, donde estoy, en un pueblito mágico, muy cerca de Huastepec, en Morelos, o en Centro Vivir Libre, en Petrolera Tasqueña, a una cuadra, a unas 10 cuadras del Metro Tasqueña. ¿Sale? Yolanda dice bendiciones, gracias. Mirna Barragán, gracias Gaby hermosa, me has hecho llorar con estas verdades, te quiero mucho. Saludos desde el sur de Veracruz, te reamo, mi niña, gracias Mirna hermosa. Dice por aquí Marisela, Gaby, sí necesito el taller de aprender a amarme, me urge, tengo que inscribirme, ¿cuál es el costo? El costo son 1,500 pesos, pero hay descuentos por pronto pago. Mándame un WhatsApp, ¿sale? Te mando todo. Yenisei, bienvenida. Flor Silva, hola, estoy al borde de la locura, no soy feliz. Con mi pareja, pero él no quiere separarse ni irse de casa, ¿qué me aconsejas hacer? Ver a un abogado. Ver a un abogado. Cuando una ya está segura, lo que el otro elija ya no importa. No es no. Ojo, ese no no es para él, es para ti. El límite te lo pones tú. No es no. Por favor, busca un abogado. Incluso se le puede poner una orden de restricción. A fuerzas ni los zapatos. Isabel dice, gracias, ¿en dónde puedo ir a buscarte? Mándame WhatsApp 55 34 50 05 80. Besito. Claudia Álvarez, Gaby, ¿cómo manejas la terapia en línea? ¿Cómo te puedo contactar? Mándame un mensajito, la terapia en línea se hace por Zoom, tú te conectas, yo me conecto. Y en donde estés funciona igual. ¿Por qué? Porque lo que sirve en la terapia no es la leche, perdón, no es la teta, es la leche. La leche es lo que yo te doy a través de esto. La vaca, la teta, no sirve. Sirve la leche. Así que así se hace por Zoom. Jess, ¿cómo puedo tomar terapia en línea? Mándame un mensajito, mándame un WhatsApp y te mando toda la información. 55 34 50 05 80. Jess, ya son las 10 con 2, perdón. ¿Cómo puedo tomar terapia en línea? Lo mismo, mándenme un mensajito WhatsApp y les mando toda la información y toman terapia conmigo. 45 minutos cada semana. Gracias, Gaby. Por este tema no participé. En este tema no participé, pero me llevo mucho. Gracias, Cancerbero. Extrañé tus mensajitos, tus recaditos, tus comentarios. Isabel dice, yo estoy pasando por una situación, pero mi pareja, es la misma que ya dije. Porfis, les mando a María Concepción Becerril, dice, excelente, no cabe duda que hablas solo con verdades y es agradable escucharte y verte. Gracias, sé que soy enfática, sé que soy apasionada, pero ¿les parece que no estoy molesta? Les juro por Dios, les prometo, ¿les parece simplemente eso? Pero es que realmente quisiera inyectarles esta fuerza, esta capacidad de creer en ustedes, este empoderamiento. Nadie te lastima sin tu permiso.
no le concedas permiso a nadie que lastime ese niño o a esa niña que habita en ti. Les mando un gran abrazo. Me voy al Distrito Federal, a la Ciudad de México en este momento. Ya mi esposo me está esperando para irnos. Ya estamos listísimos. Les mando un gran beso, un gran abrazo. Perdón, estamos yéndonos 3 minutos después, pero es que empecé 3 minutos después. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Los reamo. Beso. Bye, bye.